Hola, ¿qué tal? Muy buen día, comunidad UNITEC Campus Sur. Estamos aquí con ustedes. Algunos ya me conocerán, los que ya fueron alumnos. Los que están reingresando, me presento de la misma forma: Miguel Ángel, Frausto, Becerril. Soy su profesor de tenis. Experiencia, pues creo que es suficiente. Es más, yo creo que se pasa un poco. Yo empecé a jugar tenis a los 6 años. Al día de hoy, pues ya tengo cerca de 45 años de estar practicándolo ininterrumpidamente. Es un deporte que me apasiona, es un deporte que mi intención es transmitirles y a los que les guste tratar de que les guste, les apasione, lo practiquen, ejerciten con este deporte. Muy bien, acabamos de ver ahorita una imagen, la introducción. Y vemos algunos tipos de raquetas, algunas con cabeza más pequeña, son raquetas de hace años, ya 40 años. Por ahí hay una raqueta muy buena. Por ahí hay otra raqueta con la cual empezó jugando ya hace tiempo el señor Roger Federer, que muchos de ustedes lo conocerán. Es uno de los mejores jugadores en la actualidad, mejores del mundo, ¿sí? Y por ahí tenemos más raquetas que ya son más modernas, son vigentes por el tamaño de la cabeza, que es más amplio el punto de contacto para con la bola. Muy bien. Es importante hacer una comparación de algunos tipos de deportes de raqueta. Tenemos desde hace, no sé, del siglo XIV, siglo XV, a eso nos remontamos, en el deporte del Jean de Palme. Este es un deporte que se practicaba en aquel entonces en Francia. En Inglaterra se practicaba un deporte llamado lo que es el real tenis. Es tenis. Tenés la bola, dadme la bola, tenés la bola. Es la forma de traducirlo en ese vocablo tenés. Bien. El tenis. El tenis es un deporte en el cual tiene dos modalidades: modalidades de singles y modalidades de dobles. Singles, como su nombre lo dice, tenemos una cancha de cerca de 24 metros de largo y cerca de 12-13 metros de ancho, lo que es dividido por una red a la mitad de esa superficie. Esa red tiene una altura aproximada de 1,9 de 90 y tantos centímetros. ¿Por qué? Porque la red no es una sola longitud de lo que es el piso a la parte alta. Siempre al centro está agarrada con un cintillo que hace que la red quede inclinada al centro, se juegue singles o dobles. Singles, ya lo mencionamos, es el jugador uno contra uno, uno de cada lado. Dobles, en este caso, se amplía la cancha a líneas externas. Y se juegan dos jugadores contra dos jugadores de cada lado. La intención de este deporte es pasar la bola de un lado a otro, que el contrario la devuelva, y no está permitido más que un solo bote por lado. Puede ser también que no bote, siempre y cuando la bola esté cerca de caer dentro de la superficie de juego. Si va afuera, no tiene caso contestarla, siempre y cuando no haya botado dentro de la cancha. Si botó dentro y sale de la cancha, hay que buscar tratar de devolver la bola para que siga el punto. Entonces, básicamente eso se trata. Tiene muchas reglas, vamos a ir viendo de acuerdo a lo que vayamos viendo en cada clase. Esta es la introducción, mi presentación para con ustedes. Y pues vamos a dar muchos temas de importancia, muchos temas de interés, reglas, lo que son curiosidades, que también son muy interesantes. Y partimos de esto, el Jean de Palme y lo que es el Real Tenis, donde se inició el primer torneo oficial en el mundo. Se jugó en lo que es Inglaterra en el año de 1878. Por eso es que Inglaterra al día de hoy se sigue jugando
el torneo más prestigiado, más importante de lo que son los cuatro grandes slam, que son los más importantes y se juegan a lo largo de una temporada tenística a lo largo del año. Entonces, Wimbledon, pues nos remonta a lo que es el deporte blanco, a lo que es el deporte de reyes, quienes lo jugaban, era un deporte muy elitista. Hoy en día tenemos muy pocas canchas a lo largo de México. En otros países, Estados Unidos tiene canchas al por mayor, públicas. Aquí es muy poco encontrar una cancha de tenis, pero hay que buscarlas. Y si nos gusta, vemos la forma de practicarlo. Es un ejercicio en el cual vamos a hacer trabajar la gran mayoría de nuestros músculos, lo que son los pies, lo que son las piernas, lo que es la cintura, hombros, codos, brazos, manos. Entonces, es un deporte completísimo y por ahí deben de estar enterados de que el juego que se jugó hace unos años y que duró más tiempo, duró 11 horas con 5 minutos. Imagínense la condición física, imagínense, pues ahora sí que las ganas de querer ganar un partido. Se juegan muchas modalidades en cuestión de un partido, se divide en sets, se divide en juegos, se divide en tie breaks. ¿Cómo ganar un juego de estos? Lo vamos a ir viendo, espero les esté gustando, les llame la atención. Nuestro tema del día de hoy va a ser tal cual lo que es las pelotas, las raquetas, las diferencias que hay entre ellas y entre algunos deportes que se relacionan, para que vayamos teniendo conocimiento de esto. Si en un momento determinado pensamos en adquirir una raqueta para jugar tenis, que sepamos más o menos con algunos tips qué tipo de raqueta comprar. Si en este caso la gran mayoría de las marcas tiene una línea económica, tiene una línea intermedia y tiene una línea profesional. En eso estriba también el precio e importe del costo de una raqueta. Tiene que ver también en el caso de las pelotas, la marca. Se juega en muchos lugares, generalmente, cuando es al nivel del mar, se juega con pelota presurizada. ¿Qué es esta pelota presurizada? Esto es muy similar a cualquier bebida que venga en lata y que se destapa. Es algo muy similar. ¿Por qué? Porque al jugar al nivel del mar, el bote de la pelota tiene que ser, en este caso, presurizada, porque si no va a tener un bote que no va a ser el adecuado para poder jugar en superficies a esa altitud, que es nivel del mar. Vienen en bote generalmente. En el caso de una pelota para cualquier otra superficie, que sería tanto leico, que sería cancha dura, que sería lo que es la de arcilla, que se le llama polvo de ladrillo, y la otra que sería también de pasto, sí llega a haber algunas marcas que manejan una pelota especial y específica para ese tipo de superficie. En el caso de altitud, nuestra altitud, que sería la Ciudad de México, se considera pelota de caja, no de bote, no presurizada. Y esta tiene un bote adecuado para la altitud de nuestra ciudad. Bien, vamos a ir viendo poco a poco y les voy a ir demostrando. Cualquier pregunta, traten de localizarme, traten de contactarme para que pueda yo empezar a resolverles dudas y estemos en la misma sintonía, frecuencia y canal. Muy bien, estamos viendo aquí diferentes tipos de raquetas y les voy a ir explicando más o menos cuáles son las diferencias, unas muy similares con algunos otros deportes. En el caso de esta raqueta, la primera, de izquierda a derecha, es una raqueta pequeña con una cabeza muy grande y esta raqueta es para niño. Lo que es el mango es muy delgado en comparación a otras raquetas. Vamos a ir viendo las diferencias. La cabeza es grande,
pero el tamaño a lo largo es mucho más corta. Ahí lo vemos en relación a esa raqueta y a cualquier otra que pueda yo medir, va a ser exactamente lo mismo. En este caso, aquí lo vemos que es mucho más pequeña en cuestión de lo largo y en cuestión de la cabeza, en cuestión de área del encordado, ¿sí? Estamos viendo que es un poquito más pequeña que esta raqueta con la cual la estamos comparando. Y así sucesivamente podemos ir viendo que más o menos es el tipo de raqueta, más o menos el tipo de cabeza, pero en cuestión de tamaño estamos hablando de unas 3-4 pulgadas menos. Estamos hablando de una raqueta para niño. Raquetas de este tipo en aluminio, como esta, tiene que ver mucho que esta raqueta viene remachada en este puente, cosa que también debemos de tomar en cuenta al adquirir alguna raqueta. Este aquí está el puente, va remachado, ¿sí? Y en otro tipo de raquetas, como en el caso de esta, forma parte del mismo cuerpo de la raqueta, el puente. Este puente, al formar parte de la misma pieza de la raqueta, va a tener mucho menor vibración cuando demos un golpe y esto va a ayudar a que no nos lastimemos muñeca, codo, hombro. Muy importante. Cuestión en también estas tres raquetas que vemos aquí a nuestra derecha, tienen lo mismo que son en una sola pieza y en esta parte lo vemos en el puente. ¿De acuerdo? Muy bien. Si pasamos a una raqueta de squash, es una raqueta mucho más delgada. Anteriormente esta clase de raquetas tenía una cabeza muy pequeña, todavía más pequeña que esta raqueta. Era una cabeza muy pequeña. Esta ya le dieron una forma para tener un poco más de alcance, para tener un área de contacto con la pelota al golpearla mucho mayor por la movilidad que tiene uno dentro de la cancha de squash. ¿De acuerdo? Es más o menos al tamaño de las demás. ¿Sí? No es tan corta. Es de las mismas dimensiones, pero ahí vemos que lo que es la cabeza, el cuerpo de contacto, donde va el encordado, es muy diferente a la de tenis. No es recomendable jugar tenis con una raqueta de squash o cualquier otro tipo de raqueta, porque que no sea para tenis, o también que sea una raqueta muy pesada para el jugador, una raqueta muy ligera, tiene que ser de acuerdo a las necesidades y a las características en cuestión de tamaño de mano, en cuestión de peso, en cuestión de corpulencia, en cuestión de masa muscular, para que no lleguemos a dañar nuestro organismo, nuestros músculos del brazo, de la muñeca, del antebrazo. Por eso tenemos que ver todos esos factores. Un detalle importante que también podemos ver en el caso de las raquetas de ping pong, como ya lo mencioné en alguna ocasión, el grip o empuñadura, que es el puño o el mango de donde se toma la raqueta, es redondo. Cosa que en las raquetas en general, llámese squash, llámese racquetball, llámese frontenis, llámese tenis, tenemos ya una forma ergonómica y no redonda. Aquí tenemos tanto 8 lados en la tapa, lo muestra, como 8 caras a lo largo del puño. Ahorita lo vamos a ir viendo, aquí podemos verlo mejor, que hasta las tengo enumeradas, es una cara, al girarla tengo de la segunda, la tercera, y así sucesivamente la cuarta, la quinta, y al ir dando vuelta, tenemos 8 caras en total. Esto también es de suma importancia ya que empecemos a aprender a jugar tenis, porque si creíamos que las raquetas exclusivamente se toman de una sola forma, no. Hay cambios de empuñadura y también aquí lo podemos ver en esa misma raqueta que cómo se va gastando
y dónde se va gastando lo que es, y más sucio, lo que es el grip, ¿de acuerdo? Ahí lo podemos ver. El desgaste, lo podemos ir viendo, ojalá se note, se va notando ahí al girar la raqueta y tomar alguna empuñadura de acuerdo al golpe que vayamos a hacer y al que estemos acostumbrados de acuerdo a nuestra técnica de golpeo. Entonces, todos esos aspectos tenemos que tomarlos en cuenta. El económico, para saber qué raqueta podemos comprar y que esté de acuerdo a nuestra economía. Si ya nos vamos a dedicar más de lleno al tenis, pues va a ser importante comprar una raqueta mínimo intermedia, que sea de un buen material, que sea ligera, pero al mismo tiempo que el puño sea la medida que se requiera para poder tener un buen agarre de acuerdo al tamaño de nuestra muñeca y poder abrazar de buena forma lo que es el puño, grip o mango de nuestra raqueta. Como lo hemos mencionado en otras ocasiones, la forma de tocar y de agarrar una raqueta es hasta la parte baja, hasta la parte baja, que es más ancha que el cuerpo del grip en general. Es más ancha. ¿Por qué? Porque es el tope para que no se nos escape la raqueta y es muy importante tomarla hasta abajo. ¿De acuerdo? Entonces, estamos viendo aspectos, tanto características generales, si van a comprar una raqueta, más o menos qué les conviene comprar, qué tipo de raqueta, qué tipo de puño, más grueso, más ancho, debe de cerrarse el puño completamente y dejar nada más lo que es el espacio, precisamente que queda aquí como una V entre mi dedo pulgar y mi dedo medio, que queda ahí el número 3, ¿sí, de acuerdo? Para tener un buen agarre. Esto sería lo más correcto y lo más idóneo. Y estoy tomando la raqueta hasta la parte baja, donde se encuentra el tope, para que no se me escape la raqueta. Otro tip importante dentro de este tema de las raquetas es: la raqueta no se aprieta solamente cuando vamos a golpear. Si no vamos a golpear, se afloja lo que es la empuñadura y no apretamos la raqueta. Por lo contrario, algunos alumnos en algunas clases de repente me dicen: profesor, me duele mi mano, los dedos. Pues es que se les quedan rojos por estar apretando en todo momento la raqueta. Son tips que debemos de ir tomando en cuenta hasta para comprar una raqueta adecuada. No comprar una raqueta para niño si no somos niños. Si ya somos jóvenes, hay que comprar mínimo hasta los 14, 15 años una raqueta junior, que así se les llama, y que tiene una pulgada menor a lo que es una raqueta ya de tipo intermedio o de tipo profesional. Todas las marcas tienen puños diferentes, tienen medidas diferentes, pesos diferentes, raquetas desde ya intermedias y nivel profesional de 250 gramos, 260, 74, 300, 320 gramos, 330, y algunos jugadores llegan a ser, a ponerles peso ya sea en la cabeza o ya sea en el puño, en el mango, en el grip, para tener un mejor balance de acuerdo a las condiciones y tipo de juego de cada jugador. El balance podemos considerar que se hace de esta forma. Se pone el dedo en el cuello de la raqueta y si se carga en un dado caso la raqueta hacia la parte baja, es que el peso de la cabeza es bastante mayor al del puño. Esto significa que no tiene balance tanto con el grip como con la cabeza. Tiene más cargado el peso hacia la cabeza. Y hay otras que sería al revés, que tiene más peso el puño y tiene más cargado hacia lo que es el grip y no a la cabeza. Todo esto lo vamos a ir viendo y aprendiendo con la práctica del tenis. Pues fue raquetas. En nuestro siguiente video veremos el tipo de pelotas,
y lo mostraremos también. ¿De acuerdo? Pues bien, ya vimos ahorita algunos aspectos muy importantes desde el principio que hace falta notar para muchos que empiezan, y es no comprar una raqueta porque nos gustó. Primero ver que tenga las características adecuadas para nosotros, y nosotros los maestros estamos para asesorarlos. Muy bien, como lo acabamos de ver, hoy el tema en este video va a ser pelotas, marcas, características, tipos de pelotas, y vamos a poder también tomar una referencia de este bote de pelotas, que aunque ustedes crean que son presurizadas, no, ahora sí que el empaque es de cartón, vienen tres pelotas por cartón y son especiales para dinámicas, son especiales para pequeños que empiezan, o para también personas, yo las utilizo para principiantes, para que vayan agarrando el bote, para que vayan ahora sí haciendo ejercicio de mano, ojo, raqueta, mano, ojo, pelota, que vayamos viéndola, y es la forma de empezar a trabajar. Perfecto. Entonces, es importante, este es el tipo de pelota que viene en esta caja, en ese bote. Y es una pelota que se utiliza tal cual, lo vemos, es la recomiendan para niños menores o arriba de 5 años, este tipo de pelota. Y también son raquetas pequeñas de 19 pulgadas de largo. De ahí podemos seguir con este otro tipo de pelota, que más o menos tiene en el mismo bote, pero que ya tiene más o menos, se acerca mucho al tamaño oficial. Y en este caso tienen un bote muy similar a ambas pelotas. Esta tiene un punto color rojo, ¿de acuerdo? Podemos considerar también por ahí pelota punto verde. Aquí lo vemos. Y de ahí pues ya podemos basarnos a cualquiera de las marcas, cualquiera de esas, que sean Wilson, Tandru, Trenis, Pen, Head y otras tantas, ¿verdad? Algunas que las hacen más coloridas, ¿verdad? Verde con naranja, amarillo con rojo. Bien, la gran mayoría de las marcas tienen sus pelotas de este tipo, que les llamarían pelotas punto naranja. De ahí brincamos a lo que sería pelotas punto verde, pelotas punto rojo y pelotas oficiales. Todo esto tiene que ver en base al bote de cada pelota, a la composición, al tamaño, a, no sé, la suavidad de la pelota, lo bofa, que no es tan dura, que no está peligrosa en el caso de pequeños. Y de ahí, pues poco a poco vamos viendo, aún la punto verde sigue siendo un poco bofa, pero tiene un bote mayor al de esta pelota. La bola punto rojo tiene un bote también muy diferente al que tiene esta bola. Entonces cada una de ellas tiene su porqué, y cada una es adecuada para ya sea edades, tamaño de raqueta, que sea cómodo, que no sea más pesada la bola que la raqueta, y esto puede ocasionar algún problema al golpear la bola. Tenemos esta pelota ya gastada, pero también vean cómo se hace. Cosa que en una pelota oficial, sea la marca que sea, ya no se puede hacer eso. Es una pelota mucho más dura, tiene un bote mucho mayor. Está considerado que este sería el bote que se considera un 100% de una pelota oficial para un partido tal cual. ¿Sí? Esta pelota igual no tenemos ya lo que es flexibilidad en ella, es más dura, es pelota oficial también, y así lo encontramos en cualquier marca. Bien, por ahí podemos mencionar que las pelotas tienen un número. Ahí está el número 3, en el caso de Tandru número 1, en el caso de Pen número 3. ¿Esto a qué se refiere? Esto
como muchos creen, es que el número que tiene la pelota, si tiene número 1 tiene un bote, si tiene número 2 tiene otro bote, número 3 otro bote y así sucesivamente hasta más o menos 4 o 5. En alguna ocasión me he encontrado una pelota con número 5. Esto de los números en el juego de pelotas que vienen generalmente en cajas 3 pelotas, en bote presurizadas a nivel del mar vienen 3 pelotas y en algunos casos vienen botes como este, de este tamaño, que llegan a venir 4 pelotas, tanto en oficiales como en este tipo. Pero el número es básicamente para diferenciar. Si en un deportivo, en un complejo tenístico, tenemos X número de canchas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 canchas, y las canchas aledañas, llega a irse una pelota a la cancha de al lado, a la cancha del otro costado, a la cancha de atrás, a la de enfrente, que sepan con qué tipo de pelotas están jugando. Es real y sería un poquito, no imposible, porque sí se llega a dar el caso, que en la cancha aledaña, enfrente a la de al lado, al costado, tienen el mismo número las pelotas con las que yo estaría jugando en una cancha. En este caso, generalmente se juega un peloteo, un partido con 3 pelotas, ¿sí? Entonces, si tenemos nosotros Wilson 3 y en la otra cancha están jugando con Tandro 1, en este caso, esta, yo me doy cuenta, o ahí si fuera la misma Wilson, Wilson 3, la mía que estoy jugando, y en la otra cancha Wilson 2, Wilson 1, Wilson 4, yo sabría que esa pelota no es mía, que esa cancha es de otra cancha, ¿de acuerdo? Entonces, eso es para diferenciar y no tiene que ver nada con el bote de las pelotas. Aclaración y tip para que sepamos. Ok. Algo importante, cada marca, aún siendo pelota oficial, como se juega la Dunlop, como se juega la Penn, como se juega tantas marcas, Babolat, estas marcas tienen, aun cuando sean oficiales, el bote llega a ser diferente, llega a botar un poquito más, un poquito menos, son más duras, son con un poquito más afelpadas, con un poco menos de felpa, más durables, menos durables, el bote varía, entonces todo considerado también a dónde se juega regularmente el tenis, torneos oficiales y de gran altura, en el caso de los grandes slam, los Master 1000, los Master 500, entonces todo esto es el patrocinador, el que pone las pelotas y pues se tiene que adaptar el jugador a la pelota, al bote. Y esto es muy recomendable, que no le echemos la culpa a las pelotas. Se tiene uno que acostumbrar. La variación entre marcas es muy, muy, muy poco diferente. Hay muy poca variación. Entonces, nuevos tips. Creo que esto nos ha llevado ya a ver un poquito más del tema, cosa que no lo habíamos hecho de esta forma en cuatrimestres anteriores. Pero creo que es muy bueno que conozcamos antes de empezar a jugar. Yo sé que todos quieren jugar, que quieren practicar, que quieren ver la práctica, pero tenemos que aprender primero todos los temas que hemos estado viendo, raquetas, pesos, de las mismas, introducción, qué es el tenis, por qué el tenis, dónde fue su origen, cuáles fueron los países precursores, qué es cómo vamos. Insisto, vamos a llevar una secuencia. Vamos a ver que quedaron por ahí pendientes algunos detallitos, tips, y en este caso, tanto de raquetas, el tamaño de las raquetas. En el caso de raquetas pequeñas, nos va a marcar en algún costado la longitud de la raqueta, 23 pulgadas, y tenemos desde 19, 21, 23, 25 y 26 pulgadas, que ya se considera arriba de 26 pulgadas una raqueta de tipo profesional, ¿verdad? Ok, todas estas se manejan para pequeños y las edades van variando. Yo lo manejo tal cual, que sea adecuada al tamaño del niño, que la raqueta no le cuelgue al agarrarla de costado,
y ponerle al costado que no toque el piso. Entonces ahí va midiendo más o menos uno el tamaño en relación a la edad de qué tipo de raqueta debe de usar. Aun cuando en las especificaciones, como nos lo manejan aquí, es 19 pulgadas es arriba de 5 años. Lo que es 21 pulgadas es de 6 en adelante. Lo que es 23 pulgadas de 7 en adelante. 25 pulgadas de 9 en adelante. 26 pulgadas de 11 en adelante. Entonces, aquí para no basarnos exactamente en esto, dan tip, pero de acuerdo a dónde, ¿verdad? Estados Unidos, que es muy diferente la complexión de un niño a un niño de aquí, de la ciudad, de México, o de cualquier otra ciudad, ¿verdad? Entonces, basémonos mejor en eso que les comento yo, que es que no arrastremos a la hora de poner de costado la raqueta y la agarremos, como ya les dije, al tope, que no arrastremos la raqueta, que tengamos todavía un margen para no arrastrarla, no dañarla. Importante, sería un tip. Y en relación a lo que es el bote de las pelotas, pues esto sí lo podemos ver de forma tan fácil, comparando el bote de una pelota de niño, bofa, con una pelota, ahí está el bote, es mayor, es menor, ¿cómo es? Si lo hacemos en el piso, podemos darnos cuenta cuál sube más. Claro que es bote oficial, esta bota mucho menos. Si hacemos lo mismo con una pelota punto naranja, el bote también va a ser diferente. ¿Cuál va a botar más? ¿Cuál va a botar menos? Ahí vemos que la oficial, que en este caso es esta, tiene un bote mucho mayor al de este tipo de pelotas. Entonces, también aquí, como marcan las especificaciones, es la pelota oficial, podríamos considerar, como ya lo mencionamos, un bote del 100%. De ahí sigue lo que es la pelota punto verde, que ya no les hice la demostración, porque como ya es una pelota gastada, ya está un poco cascada, tiene muy poca felpa, ya el bote no es como debe de ser, por eso no se las relacioné ahorita en los botes. Pero es una bola que botaría del 100% un 25% menos que la oficial, la punto verde. Si de ahí seguimos, la punto naranja tendría un bote en relación a la del 100% que sería la oficial, a un 50% menos, botaría mucho menos. Y la punto rojo, naranja, es que lo manejan marcas al revés, pero en este caso tenemos lo que es la punto naranja y esta la punto rojo, podemos considerarla, tiene un bote de un 75% menos que una pelota oficial. Es muy lenta, no es tan peligrosa y es una pelota que se adapta a cualquier tipo de persona para empezar a jugar el tenis. Muy bien, pues son algunas referencias que faltaban en este cuarto video, las estoy manejando, espero que les esté llamando la atención para que pronto nos veamos en las clases presenciales en cuanto nuestras autoridades así lo determinen y lo autoricen. Entonces, pues vamos a seguir viendo algunos detalles. Otro tip más, como podemos ver, es otro tipo de accesorio que se maneja generalmente en el tenis, los antivibradores. Van en la parte baja de lo que es la cabeza del encordado, lo que es el marco de la raqueta, va en la parte baja. Este pequeño se pone así entre varias para que no se desprenda. Con los golpes se empiezan a abrir las cuerdas y se dan cuenta, el cuadro es más pequeño y el chiste es de que no se salga. Este antivibrador lo que hace
es que al golpear una bola con la tensión del encordado, que también es muy importante para las raquetas, soportan diferentes tipos de tensión. Ajá. Y de acuerdo a eso también hay vibración, aun cuando el puente, que es este donde está sobre Wilson, ese es el puente que forma parte de la misma raqueta, y que por ser el puente del mismo marco, del mismo cuerpo, en una sola pieza de la raqueta, hace que tenga menos vibración. Pero aún así llega a haber vibración, que esa se viene al codo, y que con eso se genera lo que es el dolor del tenista, que no se los recomiendo a nadie, que es muy, muy doloroso, que no podemos levantar un vaso, no podemos escribir, no podemos lavarnos los dientes, y que en muchos casos es necesario lo que es infiltrar para quitar el dolor. Este dolor puede llegar desde, no sé, 3 semanas, 1 mes, 1 mes y medio, 2 meses. Hay que cuidarse mucho. Entonces sí es importante. Generalmente raquetas nuevas ya vienen, aunque no estén encordadas, para que uno las encorde a la tensión que uno requiera, ya vienen con un antivibrador para que una vez que sean encordadas se le ponga el antivibrador. Y pues las raquetas muy pequeñas, función, nos vemos para la clase número 2 que las vamos a estar presentando. Gracias, hasta pronto. Unité Campus Sur, nos vemos hasta pronto.